Bueno, vamos a ver ahora el tema de poliglobulia. ¿A qué hace referencia poliglobulia? Al incremento en el número de glóbulos rojos que se encuentra circulando por los vasos sanguíneos. Y bueno, esto tiene implicaciones. ¿Qué creen que pasa si tengo yo un mayor número de glóbulos rojos aquí en los vasos sanguíneos? ¿Qué va a pasar? ¿Qué me dice? ¿Qué puede pasar con la circulación normalmente? Se dificulta. Se vuelve lento, ¿no? El tráfico es difícil en cuando hay demasiados vehículos en cualquier vía normal, ¿no? Aquí es exactamente lo mismo. Tenemos un exceso de glóbulos rojos y la sangre va a circular con más lentitud. Por tanto, los tejidos van a sufrir esas consecuencias. Tienen menor cantidad de oxígeno en el intercambio gaseoso porque pues, el glóbulo rojo se demora mucho en llegar, ¿no? Entonces, esto nos va a traer algunas consecuencias que vamos a ver un poquito más adelante. Cuando hablo yo de poliglobulia, cuando la masa de glóbulos rojos está más de lo normal, entonces se ha definido que para el varón tiene que ser más de 16.5 de hemoglobina y que para la mujer tiene que ser mayor de 16. Lo mismo hablamos del hematocrito en el varón más de 50, en la mujer más de 49%, ya se define poliglobulia. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona tiene poliglobulia? Pues va a tener hiperviscosidad. Lo que ustedes mencionaron, es dificultad para el tráfico de la sangre de vía normal. Y entonces la sangre no recibe oxígeno en forma adecuada y lo vamos a tener nosotros entonces como consecuencia que el paciente va a tener cefalea, mareos, sensaciones de desfallecimiento, la visión borrosa es bastante frecuente en estos pacientes, parestesias en labios, en las manos, por ejemplo, incapacidad para concentrarse, va a haber cansancio, mialgias, debilidades musculares, dolor torácico, incluso dolor abdominal debido al mal trabajo que realizan cada una de las células por la falta de oxígeno. Entonces, es un problema complejo que puede llegar incluso a la trombosis en algunos casos. Ahora, existe un estado que se conoce como pseudopoliglobulia, en donde existe una reducción del volumen plasmático y eso genera una falsamente la idea de que los glóbulos rojos están incrementados. Pregunta, ¿en qué enfermedad creen ustedes que se puede reducir el volumen plasmático? Sin reducir glóbulos rojos, obviamente. ¿Qué opina? Deshidratación. Deshidratación, exactamente. En esos casos, nosotros podríamos encontrar una pseudopoliglobulia. Los efectos son similares, sin embargo, porque igual tenemos mayor concentración de glóbulos rojos circulantes en la sangre, ¿no? Es obviamente falsa elevación, pero al final tiene un efecto similar. Se resuelve cuando corregimos la deshidratación, es la ventaja. Ahora, esta poliglobulia puede ser de causa primaria o de causa secundaria. A ver, ¿qué me pueden decir? ¿Por qué se llamará primaria? ¿Qué significa esto? Congénita. No tanto como congénita. ¿Por qué podrá ser primaria? ¿Por alguna anomalía en la médula ósea? Exacto, por alteraciones a nivel de la médula ósea. Las alteraciones a nivel de la médula ósea son las que van a producir finalmente algún trastorno que puede que va a desembocar en esta poliglobulia. Y cuando hablo secundaria, ¿a qué me refiero? Cuando es indirectamente, por ejemplo, la deshidratación. No, no tanto la deshidratación, pero es secundaria a otras enfermedades. ¿Tienen idea qué enfermedad puede provocar la poliglobulia? ¿Qué me dice? ¿No? Bueno, ¿cuál será el estímulo más importante para la producción de glóbulos rojos? A ver, ¿qué me dice? La eritropoyetina. La eritropoyetina. Entonces, tiene que elevarse los niveles de eritropoyetina
para que se eleve el número de glóbulos rojos. ¿En qué caso se puede elevar eso? Hipovolemia. ¿Perdón? ¿Alguna idea? ¿No? Hipoxia, sí. La hipoxia es uno de los estímulos más importantes. Entonces, en esta diapositiva ustedes pueden ver que la eritropoyesis está regulado por una serie de factores, ¿no es cierto? El más importante de esto que va a regular la eritropoyesis, obviamente, es la eritropoyetina, ¿no es cierto? Que va a hacer que se incremente el número de glóbulos rojos. Pero esto deriva de que al riñón llegue una capacidad reducida de transportar oxígeno. Voy a decirlo de otra forma. Digamos que a la punta del dedo le llega menos cantidad de oxígeno. Entonces, al llegar menos oxígeno, esa célula pues, emite una señal química que se llama factor inducible por la hipoxia. El factor inducible por la hipoxia llega a las células renales y hace que se incrementen los niveles de eritropoyetina. Al incrementarse los niveles de eritropoyetina, entonces se eleva la carga de glóbulos rojos. ¿Con qué idea? Para incrementar la capacidad de transportar oxígeno. Es todo, esa es todo la situación. Lo que se quiere es incrementar entonces la capacidad de transporte de oxígeno y justamente pasa en enfermedades que vayan a producir hipoxia, como el EPOC, por ejemplo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el asma, por ejemplo, el enfisema pulmonar, la insuficiencia cardíaca, que no es una enfermedad respiratoria, también puede producir una situación bastante similar, ¿no es cierto? Sin embargo, esto es un problema, porque al tener muchos glóbulos rojos, se vuelve más lenta la circulación, igual vamos a tener más hipoxia fisular, más se va a generar este factor inducible por la hipoxia, generando más eritropoyetina, y eso pues, se vuelve un círculo vicioso que desencadena la posibilidad de trombosis de los pacientes. No sé si queda claro esto del factor inducible por la hipoxia. ¿Qué dice? ¿Sí o no? Sí, doc. Ya. Entonces, ¿cómo hago yo para hacer diagnóstico diferencial entre una policitemia primaria y una secundaria? ¿Cuál será la forma de hacerlo? ¿Qué opina? ¿Qué examen puedo pedir? La eritropoyetina. Niveles de eritropoyetina, ¿no es cierto? Sabemos que la eritropoyetina es la causante, entonces debería pedir eritropoyetina. Entonces vamos a fijar en este algoritmo para el manejo y el diagnóstico de la poliglobulia. Tenemos en este caso un paciente con una masa eritrocitaria que va a estar elevada. O sea, ¿qué significa esto? Más de 16.5 de hemoglobina en el hombre, más de 50 de hematocrito. O en la mujer, más de 16 de hemoglobina y hematocrito más de 49. Entonces, a este paciente le vamos a medir niveles de eritropoyetina. Si la eritropoyetina resulta ser normal o está disminuida, cualquiera de las dos situaciones, hablamos entonces de un problema en la médula ósea que usualmente corresponde a una policitemia vera. La policitemia vera. Si en cambio los niveles de eritropoyetina están altos, hablamos de un trastorno secundario, una eritropoyesis, una eritrocitosis secundaria. Y fíjense cómo hacemos la diferencia aquí, con la pulsioximetría. Solamente con un pulsioxímetro ya diferenciamos diferentes enfermedades. Si tengo una saturación por debajo del 92%, ¿qué es lo que tengo que buscar? Enfermedad cardiopulmonar, o sea, EPOC, bronquitis crónica, enfisema, asma bronquial, cualquier problema relacionado con la estructura pulmonar o puede ser insuficiencia cardíaca que también genere este tipo de problemas. Ahora, si la saturación de oxígeno es mayor al 92%, ¿qué es lo que debo hacer? Preguntarle si es fumador. Si el paciente tiene historia de que es fumador, pues ya está. Es la carboxihemoglobina la que está generando este problema. En este caso, pues el paciente debería dejar de fumar. Con eso posiblemente consigamos disminuir la carga de glóbulos rojos en estos pacientes. Ahora, si el paciente no es fumador, lo siguiente es medir en la gasometría la presión arterial de oxígeno. Si encontramos que la presión arterial de oxígeno es normal,
¿sí? Que, o sea, que tenemos una PO2 normal, deberíamos buscar neoplasias productoras de eritropoyetina. ¿Sí? Si en cambio encontramos que esto está por encima de lo habitual, debemos pensar en hemoglobinas de alta afinidad. ¿Qué significa? Hemoglobina que va a quedarse con el oxígeno sin soltarle, ¿no? Sin soltar el oxígeno a los tejidos y que genera esta hipoxia que termina produciendo la poliglobulina. No sé si queda claro el algoritmo. Sí, doctor. Ya, muy bien. Sigamos entonces. Esto sería entonces lo que es poliglobulia. Ahora vamos a ver el síndrome linfoproliferativo. Si se fijan ustedes en la imagen, aquí podemos ver en el cuello de esta persona una masa grande que se nota fácilmente a simple vista, ¿no? Estos son ganglios linfáticos aumentados de tamaño. Cuando hablo del síndrome linfoproliferativo, hablamos de proliferación de los linfocitos o de las células linfoides. Y eso ocurre usualmente en los ganglios linfáticos. Entonces tiene una relación directa, ¿no? Los linfocitos con el síndrome linfoproliferativo. Aunque vamos a ver que también hay otras enfermedades que pueden simular estos síndromes linfoproliferativos. Entonces, lo más importante en este síndrome son las adenomegalias, es decir, incremento del tamaño de los ganglios linfáticos, que pueden estar ubicados en un solo lugar, como el caso de la foto que vimos hace rato, solo a nivel cervical, o pueden estar diseminados por todo el organismo. Es igual, se considera como síndrome linfoproliferativo. Ahora, ¿por qué aumentan de tamaño los ganglios linfáticos? ¿Por qué se produce este aumento? Pues básicamente a dos probabilidades. Uno, que hay una proliferación de las células, de los elementos normales del ganglio linfático. Por ejemplo, los linfocitos que habíamos dicho antes, ¿no? Es una proliferación de elementos celulares propios. Pero también puede ser por infiltración de células ajenas al ganglio. ¿Qué significa esto de infiltración de células ajenas? ¿Alguien entiende? ¿Qué significará? Tal vez por una neoplasia maligna. Probablemente una neoplasia. Un ejemplo creo que es bastante clásico es el ganglio centinela, o también se llama ganglio de Virchow, que se encuentra a nivel supraclavicular izquierdo. ¿Qué significa ese ganglio de Virchow? O ganglio centinela. ¿Sí? Cáncer gástrico. Cáncer gástrico, ¿no? Cáncer gástrico en el paciente. Entonces, sí. Entonces, vemos que no solamente depende, o que las causas de adenopatías no solamente se deben por linfocitos, sino por otras causas. Procesos inflamatorios, infecciosos, metástasis de tumores, leucemias, linfomas, o depósitos de sustancias pueden provocar estas adenopatías. ¿Sí? Ahora, ¿cómo abordamos un paciente con adenopatía? O sea, viene un paciente y tiene ganglios linfáticos. ¿Y qué tenemos que hacer? Lo primero, considerar. Mientras más edad, más probabilidad de que se trate de un trastorno maligno. ¿Sí? Mientras más mayores son las personas. Si es que presenta o no presenta síntomas B, ¿saben qué son estos síntomas B? ¿Alguien sabe? ¿Qué dice? ¿Cuáles eran los síntomas B? ¿Ni idea? Pues hablamos de la presencia de uno o de todos los siguientes síntomas. Fiebre, diaforesis y pérdida de peso. Todos estos se llaman síntomas B. Fiebre, diaforesis y pérdida de peso. Repito, el paciente puede estar con uno o con los tres, ¿sí? No hay ningún problema. Igual siguen siendo síntomas B. Si es que el paciente tiene adenopatías más síntomas B, usualmente pensamos que la enfermedad es maligna, ¿no? Se asocia a malignidad. Ahora, recuerden que hay que preguntar al paciente si tiene alguna enfermedad sistémica. Hay algunas enfermedades que van a producir adenopatías. Ya vamos a ver un cuadrito después para ver cuáles son estas enfermedades sistémicas. Pero también los linfomas son las enfermedades características de este problema. Es decir, adenopatías más fiebre, pérdida de peso y diaforesis, hay que pensar siempre en linfoma. Entonces, síntomas B más adenopatías, debemos pensar fuertemente que el paciente tenga un
linfoma. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los datos de malignidad de los ganglios linfáticos? Porque también es importante, ¿no? Cuando estamos viendo un paciente hay que ver si los ganglios linfáticos podrían ser malignos. Y la clave está en que sean de crecimiento rápido. Si son de crecimiento rápido, usualmente denota malignidad. Si está duro, leñoso o adherido a planos profundos, definitivamente denota malignidad. Y el tamaño, si es mayor a 1 centímetro por imagen, eso también nos da la alta probabilidad de malignidad. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro estos datos? Sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces, ¿cuáles son las enfermedades que pueden causar adenopatías? Tenemos enfermedades infecciosas, por ejemplo, el caso de la mononucleosis infecciosa. ¿Qué es la mononucleosis infecciosa? Pues es una enfermedad causada por el virus de Epstein-Barr, que generalmente se ve más frecuente en niños, que se llena de adenopatías, les da mucha fiebre y usualmente es un cuadro autolimitado. Solito se resuelve y los pacientes mejoran. ¿Sí? Citomegalovirus puede hacer lo mismo, herpes virus, herpes zóster, los virus de la hepatitis también pueden dar algo similar. Y aquí el más importante de todos los virus es el VIH. El VIH definitivamente nos da adenopatías, fiebre, pérdida de peso, muy similar a esto que estamos mencionando, o sea, un síndrome linfoproliferativo. También hay infecciones bacterianas como los estafilos, los estreptos, ¿sí? Que pueden producir también este tipo de problemas, pero quizá el más representativo aquí es la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad que puede, se denomina la gran simuladora, porque puede simular muchas enfermedades, y así es, no puede simular un linfoma con fiebre, diaforesis, pérdida de peso y adenopatías. Ahora, ya habíamos dicho que los linfomas también pueden producir, o las leucemias igualmente pueden producir la enfermedad. También enfermedades sistémicas como enfermedades autoinmunes, artritis reumatoidea, puede ser también este mismo problema, síntomas de adenopatías, ¿sí? También hay unas enfermedades, ¿sí?, que son de causa desconocida, como la sarcoidosis y la amiloidosis, que son enfermedades de depósito, que también van a presentar ganglios inflamados o ganglios edematizados por el depósito de sustancias. Además, hay fármacos asociados con esto que pueden causar también adenopatías y síntomas VEDS. Miren, el diagnóstico diferencial es muy amplio en este tipo de pacientes. Muy bien. ¿Alguna pregunta del síndrome linfoproliferativo? ¿No? Si no hay preguntas, seguimos con este síndrome. Se llama síndrome esplenomegálico o también se llama síndrome mieloproliferativo. ¿Qué significa esto? Que vamos a ver un incremento de las células mieloides que pueden estar produciendo los síntomas, sí, usualmente. Así es. Ahora, todo esto se deriva del aumento del tamaño del vaso. Entonces, como vimos en la imagen anterior, fíjense este vaso tan grande. Está comprimiendo estructuras importantes como las asas intestinales, pero también puede comprimir incluso la arteria aorta, comprometiendo la circulación en los pacientes. Entonces, derivan todo de el vaso, ¿no es cierto? Hay algo interesante de mencionar es que el vaso forma parte de los órganos linfoides, es decir, es un ganglio linfático más, pero grande, ¿sí? Es un ganglio linfático más. Y entonces las mismas enfermedades que causan adenopatías son las mismas enfermedades que causan esplenomegalia, por ejemplo, tumores, infecciones, metástasis de cánceres, leucemias o linfomas o el depósito de sustancias. Miren, es la misma, el mismo cuadrito que habíamos visto en la diapositiva anterior. Ok, ahora, esto cuando el vaso está aumentado por depósito de sustancias, pero hay una condición que se llama hipertensión portal, que va a producir esplenomegalia. ¿Por qué la hipertensión portal produce esplenomegalia? ¿Alguien me puede explicar? ¿Qué dicen? ¿Saben qué es la hipertensión portal? ¿Qué dicen, muchachos? ¿No? ¿No saben qué es la hipertensión portal? Aumento de presión de la vena porta. ¿Por qué se da?
Cirrosis. La cirrosis es una causa, ¿no? No es la única. La trombosis de la vena cava también se llama cavernomatosis de la porta, ¿no? También nos puede dar hipertensión portal, porque la sangre no puede circular a través del hígado cirrótico o de un trombo que esté en la arteria. Y pasa al vaso. Exactamente. Y lo que hace es pasar al vaso, ¿no? Y se produce esplenomegalia. Ahora, esto es interesante, ¿por qué? Porque los pacientes que tienen esplenomegalia congestiva, es decir, el caso de la hipertensión portal, esta esplenomegalia secuestra elementos de la sangre. Entonces, el paciente usualmente tiene el pancitopenia. Hoy, justamente el día de hoy, vi una paciente que vino a la consulta por un trastorno ginecológico que le tienen que hacer un legrado. Una paciente ya de 50 años. Pero el ginecólogo le dio miedo porque vio que la paciente ya tiene diagnosticado una cirrosis, ¿sí? Una cirrosis hepática. No sé exactamente la causa, no me supo especificar la paciente, pero la paciente tenía como 2.500 leucocitos, tenía hemoglobina, también tenía sin el límite 11 punto algo, y las plaquetas estaban de 80.000. Le dio miedo a la ginecóloga, dijo, no, necesito que le revise antes del hemato para creer qué es lo que podemos hacer. Y no, y la paciente es lo que tenía era un hiperesplenismo. Eso no se va a resolver ni tampoco va a empeorar. Entonces, posiblemente la paciente va a estar estable así mucho tiempo mientras esté estable su enfermedad. ¿Sí? Entonces, se produce secuestro de elementos figurados. Ahora, ¿qué pues, síntomas puede dar? Pues usualmente los pacientes son asintomáticos. ¿Acaso pueden tener un poco de pesadez o dolor sordo, dolor difuso? Pero cuando el crecimiento ha sido muy rápido, ahí sí se va a producir dolor. Sí, incluso con la respiración. Es la única situación donde podríamos tener este problema. ¿Alguna pregunta del síndrome mieloproliferativo? ¿No? Miren, que son el pato esplenomegalia, pero sin tener, en este caso, el adenopatías. Sin adenopatías, puro hepato esplenomegalia. En ese caso, ¿qué se puede hacer? Nada. En hipertensión portal no se puede hacer mucho. Digo, 80.000 plaquetas se puede hacer hasta una cirugía. Si se hace planificada, entonces yo creo que hay que entrar a la cirugía, hacerle el legrado con todas las medidas de precaución, pero se puede hacer. Sin problema. Bueno, ahora vamos a ver neutropenia febril para ir cerrando un poco el bloque número 2. ¿Qué es la neutropenia febril? Pues la disminución de los neutrófilos. Ustedes recordarán que los neutrófilos van desde 1500 hasta 7000 aproximadamente. Ahora, cuando hablamos de neutropenia, pues estamos diciendo que está por debajo de 1500 neutrófilos, pero esto le podemos clasificar en leve, moderada y severa, ¿no? ¿Cuál es la neutropenia leve? Cuando va de 1000 a 1500. Neutropenia moderada cuando va de 500 a 1000 neutrófilos. Y pues severa cuando tiene menos de 500 neutrófilos. En general, la neutropenia significa que el paciente tiene riesgo de infección. Una neutropenia, por ejemplo, una neutropenia leve de 1000 a 1500, tiene un riesgo aproximado de tener infecciones como del 1%, es un riesgo bajito, pero existe un riesgo en neutropenia leve. Neutropenia moderada, el riesgo es más alto, es como del 5% aproximadamente de infección. Pero en los pacientes con neutropenia grave, que tienen menos de 500 neutrófilos, ellos sí tienen un riesgo más incrementado, como del 20% de padecer una infección bacteriana. Entonces, es importante que detectemos a las personas que tienen este problema para poder tratarlo adecuadamente y a tiempo, antes de que se produzcan infecciones, ¿no? Entonces, cuando digo yo neutropenia febril, digo, puedo tener el paciente neutropénico, pero sin fiebre. Pero si el paciente tiene fiebre, ya este paciente es un paciente de riesgo por el riesgo de infección. Entonces, para decir que hay neutropenia febril, tiene que haber menos de 500 neutrófilos y tiene que haber fiebre de 38.3 grados centígrados o por lo menos dos registros de temperatura separadas ambos por 2 horas más o menos, mayor a 38 grados centígrados. No sé si les queda claro la definición. ¿Sí, no? Sí, doctor. Ok. Ahora, ¿en qué pacientes vamos a ver nosotros neutropenia? En la complicación de la quimioterapia. Es decir, esto no se ve en cualquier persona, sino en pacientes que están recibiendo quimio usualmente.
Sí, más o menos se reporta 8 casos por cada 1000 pacientes que están recibiendo quimioterapia, que se va a presentar la neutropenia febril. Ahora les pregunto algo, ¿qué tiene que ver la quimioterapia con los neutrófilos? ¿Quién me puede explicar eso? También les ataca las células inmunes, me imagino. Exactamente. La quimio no solo destruye las células cancerígenas, sino también produce la destrucción de las células normales, las que están en alta tasa de replicación. Estamos hablando entonces de médula ósea con todas las líneas celulares. Entonces, más o menos, para que tengan una idea, los medicamentos que usamos para quimio pueden tener alto riesgo para producir neutropenia o bajo riesgo para producir neutropenia. Fíjense. Los pacientes que usamos esquemas de alto riesgo tienen más del 20% de posibilidades de tener una infección. De riesgo intermedio es de 10 al 20% y riesgo bajo menos del 10% para que el paciente pueda tener, digamos, neutropenia febril. ¿Sí? Ahora, ¿qué pacientes son los que tienen más riesgo de tener neutropenia? Obviamente los pacientes, mientras más viejitos son, más vamos a tener el riesgo de que tengan neutropenia. Como ya habíamos dicho, depende de los fármacos, depende de la quimio que esté usando, va a tener más o menos riesgo de tener este problema, esta neutropenia. Severidad de la enfermedad. Se entiende que si es que una enfermedad es más severa que otra, vamos a tener más riesgo de neutropenia. Y es justamente si en los pacientes hematológicos, los que nosotros tenemos una enfermedad más severa. Recordarán que los pacientes hematológicos ya de por sí tienen alterada la médula ósea. Y si le vamos a dar quimio para restaurar la médula ósea, pues son los que generalmente se golpean más. Por eso son enfermedades consideradas más severas en relación a las otras oncológicas. Ahora, estatus funcional, dice ahí. ¿Qué es el estatus funcional? Nosotros manejamos una escala que se llama escala de Koch para ver cómo está el paciente, su funcionalidad, es decir, cómo está el paciente con sus actividades del día a día. Por ejemplo, nosotros que somos personas normales y que salimos a hacer nuestras actividades fuera de casa sin ningún problema, tendríamos un ECOG de cero, ¿sí? ECOG de cero, porque podemos hacer todo sin limitaciones. Pero una persona que tiene ya problemas para salir de casa y prefiere quedarse más tiempo en casa y casi no sale, esa persona tiene un ECOG de 4, de persona de 1, ECOG de 1. Una persona que pase la mitad del tiempo, el 50% del día acostado en cama, ¿sí? Aunque todavía es capaz de poderse atender, todavía puede hacer sus actividades con cierta normalidad, es un paciente que se conoce con el ECOG de 2. Un paciente con el ECOG de 3 es un paciente que ya pasa más del 50% en cama, pero aún puede atenderse, aún puede cubrir sus necesidades más básicas. Y un paciente que en cambio pasa más del 50% en cama y que no puede ni siquiera cuidarse sus necesidades más básicas, es decir, necesita ayuda para el baño, ese paciente ya sería un ECOG de 4. Y un ECOG de 5 es del paciente fallecido. Creo que les quedaría claro que si el paciente tiene un ECOG de 1, comparado con otro que tenga un ECOG de 4, estos pacientes del ECOG de 4, pues le va a ir mucho más con cualquier esquema que uno maneje, ¿no? Y si tiene enfermedad cardiovascular, también va a tener riesgo de desarrollar esta neutropenia febril. No sé si está claro, ¿tienen alguna pregunta? ¿Hasta aquí? ¿Qué dicen? Sí está claro, doctor. Bueno, entonces, nosotros tenemos toda una escala para valorar a esos pacientes que se llama SCORE-MASC, es el que están viendo ahí en su pantalla. Estos pacientes, este SCORE va a medir a los pacientes de acuerdo a una serie de conceptos. Por ejemplo, el tamaño de la enfermedad dice aquí. Si tiene enfermedades, síntomas leves, síntomas moderados, síntomas severos. Fíjense, por favor, la escala, ¿cómo califica? Síntomas leves le da 5 puntos. Síntomas moderados le da 3 y si tiene síntomas severos le da 0. ¿Qué significa esto? Que una paciente mientras más puntos tenga, está en mejor condición. Pero si el paciente tiene menos puntos, significa que está en peor condición y puede ser más grave este problema de la neutropenia. ¿Cuáles son las variables? La hipotensión, la presencia de un EPOG, la presencia de un tumor sólido sin historia de infección fúngica, ¿sí?
que no haya sido, que no esté deshidratado, que haya estado el paciente con el alta, o sea, fuera del hospital al momento de iniciar la fiebre, y que tenga menos de 60 años. Si cumple con esos criterios, pues vamos a tener un score alto, y ese paciente quiere decir que es de bajo riesgo, comparado con los que tienen menos puntos, que sería un ECOG de alto riesgo, perdón. Entonces, ¿cómo abordamos a estos pacientes con neutropenia? Quizá primero hay que entender esto muy bien de la neutropenia y la quimioterapia, ¿no? La quimioterapia la conocemos tan bien que sabemos que muchos medicamentos, no todos, muchos de los medicamentos, van a provocar un nadir de quimioterapia el día 15 después de iniciada la quimio. ¿Qué significa esto de nadir? Va a bajar glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Ya sabemos que va a pasar esto. Esperamos que al día 15 el paciente llegue a su tope más bajo, sí, que llegue al recuento más bajo, y después más o menos al día 20 empieza a recuperar el número de glóbulos blancos, el número de neutrófilos. Entonces nosotros ya sabemos eso, entonces al paciente que sabemos que va a ser neutropenia por el esquema de tratamiento, por factores de riesgo, debemos ya cubrirle adecuadamente para evitar que se infecte, ¿no? Entonces, el abordaje se basa en buscar sitios de infección. Por ejemplo, uso de catéteres. Si es que hay catéteres, entonces es importante que veamos eso para evitar justamente o buscar el germen causal. Los síntomas, esto es muy importante, ¿no? Con una historia clínica previa de infecciones son muy importantes para localizar el sitio donde está realizándose la infección. Por ejemplo, ante mínimos, digamos, síntomas respiratorios, tenemos que tratar de llegar hasta el examen más alto para hacer el diagnóstico. Si encontramos alteraciones gastrointestinales en la piel o en el periné, quizá esto es muy importante, ¿no? Muchos pacientes a veces vienen con fiebre, insomnio, ni sabemos por qué, y resulta que tienen una fisura perianal o un absceso perianal y eso le está generando el trastorno, ¿no? Ya, en la orofaringe o el sistema nervioso también son cualquier síntoma, por más pequeño que este sea, nosotros le tenemos que prestar atención y buscar de manera agresiva, ¿no? Entonces, los laboratorios están destinados a buscar infecciones de biometría, por ejemplo, que va a buscar leucocitosis, que va a buscar la neutropenia como tal y el riesgo que tiene el paciente, test de coagulación, prueba la proteína C reactiva, cultivos de todo, ¿no? De orina, de sangre, de secreciones, de lo que tenga el paciente. Radiografías de tórax y lesiones en la piel. De todo esto le vamos a hacer al paciente. Incluso si es que nosotros tenemos dudas, podemos hacer tomografías de alta resolución, incluso llegar al lavado bronquioalveolar. Entonces es muy importante que tengamos esto en cuenta en relación al abordaje en los pacientes. A pesar de que hagamos todos estos exámenes que ustedes están viendo aquí, a pesar de que tomemos todas las medidas, usualmente más de la mitad de los pacientes no se llega a tener la confirmación microbiológica. Es decir, nunca encontramos al foco, nunca encontramos al germen causal. ¿Sí? Esto es muy importante. Ahora, ¿cómo abordo los pacientes con neutropenia? Si el paciente tiene ya neutropenia febril, o sea, neutrófilos menos de 500 con temperatura más de 38.3, según el score max, si es de 20, tiene más de 21 puntos, y es un score de bajo riesgo. En ese caso, el paciente muchas veces se lo maneja ambulatorio. Quizás este es el mensaje de hoy. Esos pacientes hay que tratar de no tenerlos hospitalizados, sino de mandarlos a casa por el riesgo de que se puedan contaminar con gérmenes intrahospitalarios. ¿Sí? Entonces, se le pide pruebas. Se le pide todos los exámenes, los hemocultivos, todo se le pide al paciente. Y se le da tratamiento empírico. O sea, le vamos a dar un antibiótico que le pueda cubrir la mayor parte de gérmenes. Normalmente, como les había dicho antes, a veces ya sabemos que el paciente va a tener neutropenia, entonces le da un quimioprofiláctico, le doy un antibiótico profiláctico, y esos antibióticos suelen ser las fluoroquinolonas. ¿Quién me dice el nombre de una fluoroquinolona? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran? El ciprofloxacina. Exacto, ciprofloxacina. Y de hecho es el que usamos, ¿no? Le damos ciprofloxacina al paciente con la idea de que el paciente no se infecte. Si es que al paciente sí le dimos ciprofloxacina, pues el siguiente paso es darle cefepime, pero fíjense, esto es ambulatorio. El paciente viene, recibe su dosis y se va a la casa.
Pero en caso de que el paciente no le hayamos dado esta ciprofloxacina, entonces sí, le empezamos ciprofloxacina más amoxicilina o levofloxacina más moxifloxacina. La idea es cubrirle contra cualquier germen que esté causando la infección. Pero en caso de que el paciente tenga un score más, menos de 21 puntos, hablamos de un alto riesgo, ese paciente sí, generalmente se maneja hospitalario, o sea, va a quedar hospitalizado. Se hacen entonces todas las pruebas de hemocultivo, se le da tratamiento empírico, asimismo con antibióticos, pero esta vez vía venosa, como cefepime, piperacilina, tazobactam, y en caso de que yo esté sospechando una germen productor de beta-lactamasas de espectro extendido, le tengo que dar meropenem. Ok, muchachos, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Qué dice? ¿Queda claro lo de síndromes? Sí, doctor. Ya, entonces terminaríamos hasta aquí todo lo que es el bloque número 2.